¿Algún día había escuchado cómo se llaman los crepes de Ucrania? No. Se llama млинці. Млинці. Чечу не сприходь. Ahora, amigos, yo voy a mostrarles lo que yo siempre suelo comprar y comer. Esto creo que hay que comer con la sopa. Voy. Uy. Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Aña, soy de Ucrania, vivo actualmente en Ecuador. Hoy en este video yo quería buscar la comida vegetariana, ya que por un año aproximadamente yo soy vegetariana. Yo creo que si ustedes no son vegetarianos, pero ustedes consumen la comida vegetariana, yo quiero demostrar lo que en todas las partes hay la comida vegetariana. Vamos a empezar desde el centro comercial de Cayambe, donde trabaja mi esposo, por cierto, en su consultorio. Y así que vamos. Por cierto, chicos, yo estoy con el look verde, de color vegetariano. Mi comida favorita de Ucrania son los crepes. Y imagínense, aquí en Ecuador yo he encontrado los crepes. Yo sé preparar los crepes ucranianos. Yo nunca había probado los crepes ecuatorianos. Por eso vamos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Deme por favor los crepes. Una crepa. Oh, una crepa. Una crepa. Mis crepes están más gruesos, pero este está muy flaquito. ¿Cuántos años usted trabaja aquí? Aquí estoy, un año voy a cumplir aquí. ¿Y de dónde es esta receta de los crepes? Esta viene prácticamente de Europa, parte de Italia, Europa. Japón, China. ¿Puede ser de Ucrania? No sé si en Ucrania harán esto. En Ucrania lo hacen, pero de otra manera. Ya. Yeah. ¿Había escuchado cómo se llaman los crepes de Ucrania? No. Se llama млинці. ¿Perdón? Млинці. Млинці. ¿Puede repetir? Млинці. 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 En ruso, блины, está más fácil. Блины. 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 Mientras que esperamos los waffles, voy a probar los crepes. Igual estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok. Estamos como Crepes Bulls. Crepes Bulls, amigos, estamos. Si quieren probar en Cayambe Centro Comercial. Autónomos. Entonces pruebo el crepes de Ecuador. Está seco. Está con chocolate, con plátano. Y está un poco dulce. Como me gusta, no está azucarado. Entonces, yo puedo comparar las crepes ucranianas y estas crepes. Yo creo que lo mismo, está muy delicioso. El sabor está diferente, pero está igual riquísimo. Wow. Está muy bonito. Entonces, helado, fresa, plátano. Sí, prueba. Mm.
me gusta mucho. Sí, me gusta. Que el hornado. Mejor que el hornado, dice. ¿Qué tal? ¿Es mejor que hornado? Prefiero... No está rico. Pero a mí me gustaría el hornado y esto también. ¿Pero qué está mejor? Los dos. Al lado, nosotros hemos encontrado... un cevichecho loco. A ver. Pollo loco. Cuero loco. Camarón loco. Trucha loca. Corvina loca. Aquí todo está loco. Aquí todo está loco. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Imagínense, algún día yo he probado el cuero con pelo. Voy a probar el cuero con pelo negro. Entonces, dime por favor, cevichocho sin carne. ¿De cuánto le doy? Pequeña, una porción pequeña. En tostados granos, ¿cuál le pongo? ¿Chulpi o tostado? No sé. Chulpi. Imagínense. Este es el jugo de tomate. Me dijeron que el jugo de tomate se utiliza para preparar el cevichocho. Y yo recién dije en mi video que a mí me encanta el jugo de tomate que se vende en Ucrania. ¿Qué es esto? Son salsas. Salsa de mostaza. ¿No picante? No. Este de aquí es picante. Ajá. Este es picante. Sí. ¿De ahí está eso para darle sabor? Este amarillo voy a probar. No sé qué es esto. Mostaza. Ah, mostaza, mostaza, me gusta. Un poquito. ¿Cuánto es? Un dólar. Un dólar, imagínense. Todo es un dólar. La porción está muy grande para un dólar. Es muy barato. Muchas gracias. Gracias. Aquí tenemos frijol, maíz. ¿Frijol? ¿Frijol? ¿Por qué frijol? Este es frijol. ¿Chochos? Chocho. El chocho no es frijol. Creo que con sal será más sabroso. Esto me gustó. Amigos, yo voy a mostrarles lo que yo siempre suelo comprar y comer. Estas son empanadas de verde con queso. A mí me encanta comerlo con la crema agria. Deme por favor las empanadas con queso. Así que, amigos, puede ser ustedes ya saben que esto se hace de el plátano verde, pero yo no sé hacerlo y es mejor solo comprarlo y preparar, solo freír en el sartén. ¿Y quién hace estas empanadas? Mi señor. Ah, mi señor. ¿Su mujer? Sí, mi señora. Pero yo las puedo promocionar también aquí. Pero esto... tiene que gastar mucho tiempo para preparar. Claro, bastante tiempo, por lo que viene en las de pollo, como sé, las de pollo viene cebolla blanca, cebolla paiteña, orégano, pimiento, hierbita, aparte del pollo, viene ajito, entonces es un relleno, un procedimiento que si demora, es muy, muy bien preparado, todo natural. Ajá. Todo natural es. Y las de queso, es con queso costeño, es con queso como el queso que se hace chicle. Estas son las de queso, son puro quesito. ¿Costeño? Queso costeño, sí. ¿Y ella lo hace a mano? No tengo máquina, el procedimiento es a máquina, sí. Ah, pero esto es mucho más fácil. Sí. ¿De dónde es usted? Yo soy de Loja. Oh. Sí, yo soy de Loja. Pero es bastante lejos. Sí, pero es muy bueno, mi producto es muy bueno. Yo tengo bastante clientela porque mi producto es muy bueno. Yo sí. Les hago un producto
bien presentado y muy, muy rico, muy delicioso. Algún día yo quería comprarlo, pero yo vine muy tarde y solo tenía un empanado. Sí. Este señor vende las empanadas siempre aquí, al lado de Santa María. Y también por este número pueden hacer un pedido. Bueno, mi nombre es Antonio Rosario, soy de la ciudad de Loja. Yo vendo mis empanaditas de verde aquí en Cayambe. Tengo en las de queso que vienen 6, valen 2 dolaritos. Y las de pollo vienen 5, igual por 2 dolaritos. De 1 de la tarde en adelante, de lunes a viernes. Nosotros hemos encontrado el pan de yuca, que se hace solo así, en la calle. Nosotros estamos sorprendidos ya que usted hace solo así en la calle, hace estas palabras. Y aquí, en el horno, está horneando el pan de yuca. Deme por favor los dos. Un doblito de pan. Un doblito de pan y el 50 de pan. Venga, lleve la caja de 50 mascarillas. Tenemos mascarillas en este. Yo creo que esto yo algún día, alguna vez he probado con Mónica 86. ¿Quieres más? Pídeme nomás. Ahorita quiero derrochar el dinero contigo. Lo que tú quieras, pídeme. Come, come. Entonces voy a continuar. Gracias. ¿De quién es esta idea? Hacer pan de yuca solo aquí en la calle. Pero de la idea mía. Pero esto es genial. A ver, pan de maíz amarillo. Esto creo que hay que comer con la sopa, ¿sí? Porque este está seco. ¿Y? O con café. O con un café, sí. O con té. Los ucranianos siempre comen pan con comida, por eso dice que... Sí, con sopa. Pan de yuca. Как пушистый. Эспонхосо. Эспонхосо. Пушистый эспонхосо. Está muy rico. Y crujiente. A ver. Y amarillo dentro. Sí, también. Creo que hay que comer con una sopa. Ya que es tarde, nosotros vamos a terminar este video. Pero tomando un vaso de aloe vera. Imagínense, yo por primera vez voy a hacerlo, ya que yo nunca había probado. Creo que es saludable, no sé, escríbanme en los comentarios. Entonces, vamos. ¿Cuántas mascarillas? Buenas tardes. Buenas tardes. Deme, por favor, un vaso de su vera. Ah, ya está listo. Huele como un té, imagínense. Entonces pruebo por primera vez. Voy. Uy. A ver, ya casi no hay nada. Gracias. Hay que cortar con cuchillo. No, con el diente tienes que cortar. Ah, con el diente. Uh-huh. Hay que masticar. Es como gracias. Gelatina, como gelatina. Es como, me parece como una bebida de Ucrania, se llama кисель.
Yo no sé, puede ser, ustedes conocen. Pide, sí, amor, pide tampoco. Bueno, mi esposo dice que hay que tomar todo. ¿Estarás mal? Sí, es como la pasta. Uy, esto yo voy a hacer por 3 horas. Ya. Vamos. Está bueno. Yo creo que voy a de una mejorar mi salud. Bueno, tendré personas, mucha energía. No, personas que están con estreñimiento, es muy bueno. No, esto... No quiero estar en baño toda la noche. Entonces, amigos, pongan sus likes, dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao, hasta luego.